Ustedes saben lo que es el Día de los Muertos acá en este pueblo, ¿no? Falta poquito. Prepárense para una historia. Cumple ya un año de aquel fatídico día. Cuatro chicos de la zona de Valle Viejo decidieron tomar un atajo para luego desaparecer misteriosamente sin dejar rastro. Hay un solo sobreviviente. Baja el arma, Dani. ¿Cómo que baja el arma? Ese chico es Elías. Es el hermano de Santiago. Tres de ellos continúan aún hoy desaparecidos. Hay un solo sobreviviente. Tu hermano podrá ser cualquier cosa, pero no un asesino. Jamás se te ocurrió hacer nada para acercarte a tu único hermano para saber si necesitaba algo. El único hermano que tenés. Yo no creo que haya sido Elías. Tampoco creo que importe, pero... este es un pueblo chico y... yo no voy a permitir que les hagan nada. Voy a la comisaría y trata de averiguarme todo lo que sepas. De todos los secuestros que haya habido en la zona del bosque y de todos los muertos. Vos que te llevas bien con internet, trata de meterte y averiguar qué carajo se sabe de ocultismo y de rituales y sectas y toda esa mierda. ¿Cómo se llama lo que está ahí adentro? No sé si son un par de pelotudos disfrazados. El demonio mismo. ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Auxilio! Están por todas partes. Estamos rodeados. Ahora el enemigo no va a poder escapar.